el ranking de la FIFA. Mire, por ejemplo, le voy a dar un dato de los puntos que tiene cada país. Puntos que tiene cada país. Por ejemplo, Honduras. Honduras en este momento, lo voy a poner aquí abajo. Honduras tiene 1.289.47 puntos en el ranking FIFA. Eso es lo que tiene Honduras. Ok. Mientras, por ejemplo, Panamá. Panamá tiene 1.382.79 puntos. Entonces, a la hora de calcular el nuevo puntaje después de un partido, después de cada partido, se aplica esta fórmula. Yo voy a poner el ejemplo no con números, con estos números de Honduras-Panamá, porque no sabemos contra quién va a jugar Honduras. Pero el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo que sale en la página de la FIFA. Entre un partido que juega un equipo que tiene 1.300 puntos y un equipo que tiene 1.500 puntos. Entonces, al aplicar la fórmula entre un equipo que juega contra otro que tiene 1.500, entonces, un equipo que tiene 1.300 puntos juega contra otro que tiene 1.500. Entonces, hay una papadita ahí que dice, una fórmula que dice DR. Entonces, 1.300 menos 1.500. Y eso se divide entre 600. Y en la parte del denominador, más 1. Me dan ganas de preguntar esto en X0. Esta fórmula, cuando uno la resuelve, usted la puede hacer, agarre estos datos ahorita y los mete en una calculadora. ¿Cómo le llaman esas calculadoras caras que se usaban antes? Científica, gracias. Calculadora científica. Yo nunca las usé, por eso no les sé el nombre, casi todo lo hago a manopla. Pero digamos, este dato, una vez que se reducen todas estas cosas, queda 1.300 puntos, que es el puntaje anterior del equipo que gana. El equipo que gana el partido tiene 1.300 más 25 por 1 menos 1 dividido entre 10 elevado a un tercio más 1. Ok, esto da P igual, cuando ustedes lo hagan, les va a salir 1.317. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden hacer con su calculadora científica, pero esta es la fórmula. La fórmula de la FIFA se hace así. Puntaje anterior, un país que tiene 1.300 puntos, que es más o menos lo que tiene Honduras ahorita, juega un partido como el partido contra Jamaica del otro día. Esos partidos contra Jamaica tienen un factor que es diferente. Cuando son amistosos es menos. El factor es este, que es el número 25. En los partidos eliminatorios, Honduras tenía un multiplicador 25. Y aquí es una fórmula, un algoritmo, donde se resta menos la diferencia entre el puntaje del país que ganó menos el puntaje del país al cual derrotó, dividido entre 600. Todo esto nos da 1.317, lo cual significa que el país que tenía 1.300 puntos derrotó al país que tenía 1.500 puntos y sube de 1.300 a 1.317. Hay un periodista que le gustan los números como a mí, que se llama Mr. Chip, creo que lo calcula automáticamente. Ok, entonces este es el nuevo puntaje para un equipo que en un juego eliminatorio entra con 1.300 puntos y lo gana. No importa por cuánto lo gane, lo puede ganar por goleada, por 1-0, no influye. Este 1 que está aquí
representa que el partido se ganó. Porque si el partido se perdió, permítanme borrar esto. Bueno, lo voy a borrar. Ok. Este valor, puntaje actual antes del partido, este valor, lo que pondera el partido, que cuando son eliminatorios valen 25, cuando son amistosos valen 10 o 5, dependiendo qué tipo de amistoso. Este 1 es cuando estás calculando el nuevo puntaje de un equipo que ganó. Y aquí es la diferencia entre el puntaje del que ganó menos el puntaje del país al cual le ganaste. Lo demás es todo igual. Ojalá que lo hayan grabado. Voy a borrar todo. Les voy a poner ahora, y vale la pena que lo escriban, les voy a poner el puntaje de un equipo que pierde. En este caso era un país que tenía 1.300 puntos en el ranking FIFA, derrotó a uno que tenía 1.500, o sea, alguien que estaba más arriba. Entonces, en este caso la fórmula es P igual, ¿con cuántos puntos queda el país que tenía 1.500 puntos y perdió? Ok, queda. Tenía 1.500 puntos más el factor de importancia del partido, que es 25, multiplicado por, en lugar de 1, que es lo que se pone cuando el país gana, en este caso el país perdió, entonces aquí en vez de 1 va el número 0, menos 1 dividido entre 10 a la menos 1.500, que es el puntaje con el que llegó, menos 1.300, que es el país que lo derrotó. Todo esto aquí abajo, más 1. ¿De acuerdo? Lo único que varía es, para calcular el nuevo puntaje de tu equipo, es los puntos que tenías antes, que son 1.500 antes del partido. El factor que varía, por ejemplo, para la fase de grupo de la Liga de Naciones, los partidos valen 25 también, en estos que se van a disputar ahorita en junio. Aquí se pone 1 si ganaste, pero en este caso este equipo perdió, entonces se pone 0. Y aquí se pone la diferencia entre lo que vos tenés de puntos anteriores menos los puntos de tu rival. Y esto, al calcularlo, que no lo voy a hacer aquí porque ustedes tienen algunos la calculadora científica, les va a dar 1.483. Cuando hagan esta, no se equivoquen, recuerden que menos por menos da más, y bueno, y métanlo en la computadora, y seguramente que la computadora científica se los da. Entonces, el nuevo puntaje del país que tenía 1.500 puntos y perdió contra el que tenía 1.300, el nuevo puntaje son 1.483. Pueden ver que el país que tenía 1.500 puntos baja a 1.483. El país que tenía, lo voy a poner con rojo, el país que tenía 1.500 puntos y perdió, bajó a 1.483 puntos. Y el país que ganó, que fue lo que hice primero, que tenía 1.300 puntos, gracias al triunfo subió a 1.317 puntos. El que pierde, por la diferencia entre los dos equipos en el ranking, el que pierde bajó 17 puntos y el que ganó bajó 17 puntos. Todo eso con esta complicada fórmula, que es bueno que especialmente los muchachos jóvenes la tengan a mano para que puedan explicarle, y ojalá los profesores, y si quieren saber un poco la fundamentación para resolverlo a manopla, lo que la calculadora científica, no se olviden de esta propiedad, que un número elevado a la potencia m partido por n es igual a la raíz enésima de m. Con este concepto ustedes pueden entender un poco mejor la explicación que hemos hecho ahí. Ha salido en este momento
hoy domingo, 3 de abril, actualizando los bombos, un correo de la CONCACAF. Vamos a ver qué dice Gonzalo Carías. Dice, la fase de grupos de la CONCACAF Nations League, Liga de Naciones de CONCACAF 2022-2023, se seguirá jugando en un formato de 3 ligas, con partidos de local y visitante, durante la fecha FIFA de junio, que es una fecha doble. O sea, serán 2 partidos en junio. Y la siguiente será en marzo de 2023. La fase de grupos será seguida por las finales de la Liga de Naciones de CONCACAF, presentada por la compañía de aviación de Qatar, que se llama Qatar Airways, en junio de 2023, y consistirá en semifinales, partido por el tercer puesto y final. La distribución de equipos para las ligas A, B y C, ojo, esto se presta a confusión, ligas A, B y C, la nuestra es la Liga A, ¿ok? No confundir con la Liga B ni con la Liga C. Nosotros estamos todavía en la Liga A. Se ha determinado, según los resultados de la fase de grupos de la anterior edición 2019, incluyendo un sistema de ascenso y descenso, es lo que les hablaba hace un ratito, el último equipo de cada grupo desciende y el mejor equipo de cada grupo asciende. Ok, ¿eso es todo lo que sale? O sea que si Honduras en su triangular queda de último, 3 equipos en el triangular, si Honduras queda de último, desciende a la otra categoría. Ojo, si Honduras, aquí están los bombos de la Liga A, que es la liga en la que está Honduras. Pues arriba dice, el 4 de abril, o sea mañana lunes, la Confederación realizará el sorteo de cada liga. Los sorteos se ejecutarán utilizando un sistema que incluye 3 bombos para la Liga A, que son el bombo 1, el bombo 2 y el bombo 3. 4 bombos para la Liga B, que son los que no nos interesan ahorita. Tal vez si nos cachimbean de nuevo en junio nos interese. De momento la vamos a omitir. Y 3 bombos para la Liga C, donde están los peores de todos. Ok. Los bombos son los que les di hace un ratito, que son bombo 1, México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, que son los 4 líderes de CONCACAF en el ranking mundial de la FIFA del pasado jueves 31 de marzo, que es el último que vale. Bombo 2, quinto, sexto, séptimo. ¡Ah! Han hecho un cambio. Han hecho un cambio. ¿Esto salió a qué hora, Gonzalo? Hace unos 25 minutos acaba de salir esto. Hace unos 25 minutos la CONCACAF cambió lo que había dicho el día viernes y regresa a Honduras al bombo 2. Regresa a Honduras al bombo 2. Y esto deja en el bombo 3 a los que vienen como campeones de la Liga B, de la Liga de Naciones pasada, que son Martinica, Surinam y Granada. Y Curazao, aunque tiene más puntos que Honduras en el ranking de la FIFA, lo bajan al bombo 3. ¿Por qué? No lo sé. Realmente, el criterio que se utiliza aquí probablemente es todavía porque Honduras es un rival que estuvo en el Final Four. Puede ser. O porque tienen miedo de tener a Honduras aquí en el bombo 3 y que a México o Estados Unidos, que son los que defiende CONCACAF, yo las cosas las digo de frente, es la realidad. Y no les convendría que en un sorteo resultara, por ejemplo, México, Panamá y Honduras. Sería terrible. Para Honduras, para México, para todos. Entonces es preferible tener a estos 4 países que son más asequibles, más fácil ganarles, y dejar que Honduras esté en el nivel de los otros equipos. O sea, aquí han hecho un cambio. Yo creo que bueno, qué bueno que lo hicieron. Tal vez Honduras reclamó, tal vez Honduras pidió. Un cambio que no correspondía, pero que nos favorece. Nos mandan al bombo 2, en donde
habrá un tercer equipo en nuestro grupo que puede ser Martinica, Curazao, Surinam y Granada. Pero originalmente, como correspondía, era que Honduras cayera al bombo 3. Independientemente de eso, ¿de qué bombo? Porque estos son simplemente bombos para sorteo, donde ponen a los mejores en el bombo 1, a los que no son tan mejores en el bombo 2 y a los malos en el bombo 3. ¿De acuerdo? Y eso se hace también a nivel del sorteo del Campeonato Mundial. Voy a ir a una pausa comercial, porque ya hablé mucho, y regresaré con el sorteo del Campeonato Mundial, donde también están los bombos que discriminan a los mejores, a los que son buenos pero no tan buenos, a los medianos y a los malos. Después de esta pausa comercial, estamos completamente en vivo.